Tuvo que salir. Tuvo que salir a descargarse en Twitter. Mirá. Coscu le estuvo reaccionando a Corazón Vacío, que estoy para que lo reaccionemos también, el videoclip. Me gusta. Divino. Y hay una de las barras. En mi época se decía estrofa. Pero bueno. En mi época. Me gusta cuál barra, el término sí, barra. En la barra no me sé bien la letra, pero yo quería escuchar tu voz y otra voz me respondió. Es algo, me parece que es algo así la letra. Nos cae mal. Mimos. Nos calmemos. Nos calmamos. Nos calmemos. Bueno, y Coscu estaba reaccionando en su stream y dijo: paren. ¿La habrá hecho ella a esta barra? ¿O la hizo Litquila, Duki, FMK? Si la hiciste vos, sos una genia. Y si no, también sos una genia, eso es lo más. Pero la hiciste vos, seamos honestos. Y le preguntamos en vivo a ella, nos va a responder. Bueno, la cuestión como que la picanteó por stream. Y María sí le contestó con un tweet. Un tweet que estoy buscando en este momento. No está. Voy a buscar el tweet. No, es que yo tenía la noticia abierta, pero... No tenía... Arrancamos... Bueno, me hicieron bailar. Cuestión que la nena argentina salió con todo a responder... Déjame, yo sigo. Al streamer, a Coscu. María le contestó. Contesto públicamente. Y lo arroba a Cusqui. Estoy dormida, chiqui. A Cusqui. Pero lo tenés que poner ahí. Ya lo estoy mostrando. Ah. Ya estoy para que lo veamos todos. ¿Juaco? ¿Vieron? Mirá, manito arriba. Bueno, María Becerra en un tuit le dice a Coscu. Porque Coscu preguntó si la barra yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que, le escribí yo, esa era la pregunta que él hacía en su stream. La respuesta es sí, le escribí yo, como casi todo el resto de la canción, exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre Xrox y yo. No entiendo por qué aún les sorprende o dudan de si yo escribo. Escuchan una buena barra y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Y por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones. Y se picanteó y ahora son tendencia en Twitter. ¿Quedó claro? Quedó claro y Coscu igualmente respondió también. A todo esto me encantó la frase. Sí. Me encanta. Respondió. Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo qué. Es que el videoclip es re lindo. Vale, les voy a buscar la respuesta de Coscu. Pensé que la tenía en Twitter y fue en su Instagram. Re metida en las redes, ¿no? No, fue en Twitter. Mirá. Si ofendí a alguna... Ah, está. Está en Twitter. A ver. Bueno, voy leyendo. Repetilo, sí, léelo. Coscu Martín P. Di Salvo dice, si ofendí a algún artista con una reacción, les pido mi más sincero perdón. No saben lo difícil que es streamear por horas, todos los días, y que todo el chat te pida que escuches un tema. Nunca fue mi intención y vengo a pedir disculpas por todas mis reacciones en este tweet. Me mata porque es, si ofendí a algún artista, señor... Ahí está. Ofendiste a la nena argentina, ahí está. Si ofendí a algún artista con una reacción, pido mi disculpa. Igual valoro que haya puesto tweet pidiendo perdón. ¿Está bien? Ah, yo no. No me quiero pelear con streamers, pero... Para mí estuvo bien en pedir disculpas. Bueno, la disculpa está. Y espero, bueno, hay que veremos. Ver si la nena de las toma. Sí, o hay que ver cómo siguen. A mí me encanta cuando se empiezan a picantear o pasan cosas vía redes y vamos todos por atrás entrando a un perfil y a otro. Y es como un partido de tenis versión virtual. ¿No les parece, chat? Pero, hijo, mirá si tuvieras un laburo serio, dice Eli Roll. Claro, chabón, tipo, no saben lo difícil que es streamear por horas y que la gente te pida que reacciones a temas. Mentira. O sea, nada, igual. No sé qué estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo... un programa. No estamos reaccionando todo el tiempo a canciones igual. Sorry. No, pero Coscu reacciona a un millón de cosas. Estamos streameando. Pero igual nosotros no criticamos a nadie igual. Yo voy a criticar a todo el mundo. Estoy agarrando la pala con brillos. No, hoy no vine brillosa. La Juli vino brillosa hoy. En realidad es una red, brilleta. Chicos. Es una red. Acá... encadenada la pala de la Juli. Esto acá parece que hay mucha producción...
lo único que fue lo primero que encontré en mi ropero. Ah, imagínate si lo buscaba. Básicamente, esto fue todo. Tengo una musculosa negra y la red. Yo la repifié con el clima igual, ¿eh? Me clavé polera. Es que, ¿sabes lo que pasa? Acá adentro hace calor, aunque afuera 5 grados, sí, chicos. No. Sí, porque a ver, siempre vamos a un día hace calor, a veces hace frío. Yo estoy para que digamos, hola señor cielo del stream, ¿nos puede poner más frío el ambiente? Gracias. O sea, yo dije, voy así, total, adentro del streaming voy a tener calor. Así que bueno, nada. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos, hablando de canciones, Nico. Shakira tiene canción nueva. Con Manuel Turizo. Uy. ¿Sabes que no la escuché? Yo tampoco la escuché. La estoy para que la escuchemos si quieren. Y así como Coscu, vamos a reaccionar a una canción en vivo. Lo que sí vi es muchos chistes, porque habla como, bueno, venimos con la tendencia de corazón partido, el desamor, vamos a quizás entender algún palo o no hacia el señor Salpiqué. Y al parecer en el video vamos a ver agüita, mar, ratas. Y yo vi un... No, al menos el video, pero vi un tweet que decía Piqué pagó un montón de plata para aparecer 2 segundos en el nuevo videoclip de Shakira. Los 2 segundos es una rata. No, va, miremoslo. Me encanta. Mientras lo busco, le doy la bienvenida a Nico-Aus, que dice que está muy sorprendido porque no sabía que Telefe tenía stream. ¡Nico! Bienvenido. Estamos hace rato acá en estas aguas. Desde el año pasado. Shakira y Manuel Turizo. No sé decir Manuel Turizo sin decirlo con estilo. Manuel Turizo. Temón tras temón, ambos. Esto seguramente sea un palo para la historia, como dice Duki. Si alguien está padeciendo lo que padece la Shaki. Amo. La Shaki Sirenita me vuelve loca. Ser millonaria, me gustaría estar padeciendo lo de los millones. Unas ganas de llorar y que me paguen por contar mi dolor. Queriendo beber de una copa vacía. Ahí arranca. Hace rato tengo sed y quiero beber de una copa vacía. ¿Se entiende? ¿Se entiende la profundidad de esa, querida? No me llega tanto. Ay, yo sí. Llega tanto esa frase. Hay que estar en el... Porque para mí, viste que Shakira nos hace pensar con sus letras. En la de hace rato que tengo mucha sed de ti y yo estoy queriendo beber. Y yo estoy queriendo beber de una copa vacía. Y es aquí la ilustración. Es como cuando en la relación vos todavía estás re enamorada de él o él de ella. Y de la otra parte no. No hay agua. No hay agua en la pileta. Entonces como que vos estás como el último sorbo y... Ay, te entiendo. Hay más. Te entiendo. Hace rato tengo sed. Diva, sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Esa es la Shakira. Amor. Esa es la Shakira que a mí me gusta. Sé que estás buena, pero más bueno estoy. Ay, me confundí. Pero más bueno estoy, tipo. Claro, mirá este trofeo. Cara. Aparte le viene pidiendo, tipo, dame bola a mí. ¿Ves que la letra como, dame bola? Tipo, tampoco tenés que ser el poeta para decirme algo dulce. Con decirme que me parezco a las estrellas, ya estamos bien. Rato tengo. Me parezco a las estrellas. O sea, ¿querés que te describa una estrella? A ver. Un punto redondo, blanco, con luz. A ver, Juaco, tu descripción de una estrella. Pensemos. Un montón. Esta producción. ¿De? Bueno, para ya difiere con Juli, porque Juli dijo un punto gordo, vos un puntito. De. Claro. Muy bien. Bueno, pero a mí no es tan dulce. Poéticamente una estrella que puede ser. Que te puede guiar si estás perdido en la noche, si estás en el medio de un bosque. Eso sí. Te puede iluminar si se hizo de noche.
te puede dar tranquilidad y te puede hacer imaginar, te puede hacer soñar. Así que... siento que las estrellas son lindas en conjunto. Pero es lindo cuando encontrás una sola en el cielo cerca de la luna, porque decís, ¡ah, una sola! ¡Qué loca! ¡Loquita! Sale del satélite. ¡Loquita, de... qué estás haciendo ¿Qué sola! ¡Qué loquita! ¿Estás perdida? ¡Estás perdida! ¡Loquita! Capaz que es el satélite del amigo Elon Musk y no es una estrella. Claro, capaz eso es una estrella, algo que no sabe bien qué es, que va a estar a punto de explotar y que está recaliente. O sea, eso es lo que yo, bueno, yo lo que igual estudié. El Rey León me dijo otra cosa y las estrellas son nuestros ancestros que nos guían en la vida. No. Así que compárenme con una estrella, compárenme con una estrella, que yo te quiero guiar la vida. Ay, sí, Shakira, ¿eh? Se nos fue. Ya no hay más Shakira. ¿Jack? Porque ya... ¿Jack? Ahora, los dos quedaron con ganas del otro. Yo entiendo que Manuel viene a buscar, viene a representar otra persona. Dice, yo soy, no soy mecánico, no lo puedo hacer funcionar. Él no, ella no lo quiere intentar con otra persona. Siento que es alguien nuevo que le quiere acercar porque sabe lo que está padeciendo. Claro, porque si se están cantando... Y bueno, chicos. No, mira si. Manuel Turizo va a representar el papel de... el papanata. Bueno. Me reenojo, me pone... Pará. Me encanta esta pareja. O sea, sí, como sacándolo de la ficción. Manuel Turizo queda bien con todo. Sí, con todo. Igual Manuel Turizo dijo que tenía novia cuando vino a Argentina. ¿Qué? Sí. Que tenía novia hace un montón de años. Que tenía novia hace un montón de años. Pero bueno, no la muestra eso, pero sí como cinco. ¿Se acuerdan en el video cuando bailó con Tini? Que fue furor. ¡Sí! ¡Ay! Estoy calentura. Sí, re. Hola Gladys, hola a todos los que van llegando. Estamos reaccionando a la nueva canción de Shakira con Manuel Turizo, que se suma a las canciones de, hablan de su desamor y sigue facturando. Me encanta. Me encanta facturar con el me encanta facturar. Me hiciste mal, pero al menos facturo. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Perfecto. Stop. Enero, sí. No, nos vamos. Enero. Enero siempre tiene que aparecer. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. ¿Eh? Claro. Sí, Benita Lari, yo te entendí, porque ella no está más acá. Está más fría que enero, enero de allá arriba, porque enero de acá está recaliente. Enero de allá es en nuestro julio. Claro, el enero de Europa es nuestro julio. Pero Shakira vive en Miami. Y en Estados Unidos también hace frío. Bueno, Europa, Estados Unidos. Es del otro lado del coso que divide, que se llama el de Colombia, ¿no? Claro, enero hace referencia al invierno, perfecto. O sea, en diciembre nieva, no como acá que... Y acá nos cachamos de calor, nosotros festejamos la Navidad. Un arbolito, un pino de Navidad, con 45 grados a la sombra. Ahí está. Bueno, a mí me pareció 10 de 10 en la estética del video. Es que... El disfraz de sirena, la cola perfecta, parecía de verdad. La estética, cómo ellos... Creo que... están perfectos. Ahora, el tema 10 de 10 no le pongo ni en pedo. Creo que tiene un mensaje el videoclip igual, ¿eh? Si me permiten analizarlo un poco. El pelo porque, rosa. A ver, miren, me voy adelante de todo. El videoclip arranca con ella acostada sobre un basural y Shakira está montada como una sirena. Las sirenas, si existiesen, si es que no, ¿dónde viven? En el mar. Entonces no vendría a ser su hábitat natural, o sí, pero está destruido, porque también puede ser que sea como algo que era con agua y ya no está. Y es todo un basural. No hay ahí todo, viste, full contaminación, no hay ahí como un mensaje súper, no social, sino como desde el amor, cuando todo era quizás un océano o un mar y ahora no. Y está lleno de cosas feas, está contaminado. Y de ahí su letra a quiero beber de vos, no sé por qué, y estoy queriendo beber de una copa vacía. Y aparte, a ver, después más adelante, cuando aparece Manuel Turizo, que es como esa persona que, no sé, lo que yo entiendo, como que la quiere, no sé, la quiere conquistar, pero ella no quiere salir con nadie más, nos muestran a una Shakira dentro de una pecera con un poco de agua. O sea, ella sigue sin estar en su hábitat. Re profundo, ¿verdad? Siento que lo tengo que ver más veces, como que no le presté mucha atención. Presté atención a la letra, la realidad. A mí me encanta ver cómo... ¿Ves? Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Eso es como en un desamor aparece alguien y como que...
yo sé que vos estás en uno y pensás en tu ex, pero bueno, me gustás. Quiero estar con vos, pero vos no conmigo. Sí, no. Hay que animarse a ir por un corazón roto recientemente. Hay que animarse, ¿no te parece, Ju? Sí, yo creo... no recomiendo. No recomiendo. ¿Un corazón recién partido ahí que tratar de conquistarlo? Un corazón recién partido necesita un duelo, necesita estabilizarse. Una nueva conquista no es recomendable. Las doctoras del amor. Las doctoras. Estoy para una sección doctora corazón. Claro, de repente ellas... Las doctoras. Uy, qué pasó. Ellas daban consejos de amor de repente. Y bueno, tengo experiencia, me fue para el culete. También me fue bien. Y bueno, ¿en cuántos años tenés? ¿28? Cosas buenas, cosas malas. ¡Qué grande! Bueno, yo peor, 29. ¡Ay, no puedo creerlo, no puedo creerlo! ¿Cómo no es recomendable? ¿Cómo puede ser este suceso? ¿Cómo? No, no es recomendable tener esta edad. No. No bueno, puede ser. ¿Qué era lo otro recontra copado que habíamos charlado? Lo del visa. Seguimos con temática de música. Hoy full comienzo de Insiders con música. Comienzo. ¿Les gusta analizar letras de canciones? Bueno, lo vamos a tener en cuenta para las próximas producciones y rutinas. Si no, después, yo mi canal lo debería reactivar. Ahí estoy para hacer todo esto que me encanta, porque re flasho, pues Piscis. Sam Juli, no es recomendable. No, chicos, nunca. Y bueno, pero viste, lo de Visa es que anoche estuvo en El Hormiguero. Tenemos video. Están los... Es una nota. Pero paré. Igual si querés contarnos, Ju. Sí. Bueno, Bizarrap anoche estuvo en El Hormiguero, que es un programa muy, muy famoso de España. Es donde estuvo Lali, que en su momento Lali se hizo viral. Cuando hizo el Fernet. Y anoche estuvo el Visa y confesó el motivo por el que no le pone nombre a sus canciones. ¿Por qué le pone Sessions? Claro, igual, a mí personalmente me parece que está bárbaro porque es re original ponerle números. A ver, nadie se acuerda del número de la sesión de nadie. Es tipo, la de Quevedo, la de Tiago, la de Nati Peluso. La única que nos acordamos mucho, porque le dieron mucha manija al número 23, es la de Paulo Londra. Pero bueno, nada, es algo que me parece súper original. Y resulta que el chabón confesó por qué no le pone el nombre. ¿No tenemos el vídeo? Hay 25 videos. Tengo más repetido lo de por qué arrancó la colaboración con Shakira. Y no encuentro el videito que dice, bueno, yo no le pongo... Yo te lo paso, acá está. Acá está. ¿Por qué Bizarrap no le pone nombre a sus canciones? A ver. Bizarrap tiene que dar más entrevistas en Argentina. Película 1, película 2. Y fue algo que surgió, la verdad. La gente le pone el nombre a las canciones mías a veces. Ponen la de Quevedo, le dicen Quédate, le hizo. Es verdad. La de Shakira. La de Shakira. La de Shakira puede ser pa tipos como tú, puede ser, ponele. Para tipos como tú. Mal. Es como que la gente se lo pone el nombre. Pero fue como algo que surgió de que yo empecé a numerar las canciones, las Bizarrap Session número 1, 2. Y siento que también le da un significado también. Es un número solo que tienen las personas que vienen a cantar conmigo. Entonces, es como que, de hecho, la 23 yo se la guardé a Paulo Londra durante 3 años, hasta que terminó saliendo. Fue como que cada uno se siente identificado con su número, está su bueno número. También. Sí, no, estoy pensando que igual me hace raro, pero también Beethoven lo hacía igual. ¿No? Sí, la sinfonía. Aquí está sinfonía. ¡Claro! Y le fue bien también. Sí. Bueno, sí. Yo siento que es como también un poco, bueno, no tengo mucha imaginación en este momento, ya fue. 1, 2, 3, 4. Queda re original, pero en realidad es... Sí. No sé qué nombre ponerle. Pero es verdad. Que la gente le pone, me acuerdo en quién es la máscara. Sí. El programa que se emitía por Telefe, sí. Que en una a uno de los famosos que no me acuerdo qué máscara tenía, le tocó cantar y el graf decía, quédate. ¿Qué? Claro, es la session, se llamaba, no claro. Sé qué number. Claro. Igual ayer estuvo largo y tendido. Estoy para que veamos más videitos de Visa. Nos preció... Vamos a stalkear como hicieron la cobertura del hormiguero, me parece espectacular. A ver.
El mítico estudio Xian de Bizarrap. En el estudio empezamos con Xian, que es un amigo mío de mi barrio en Argentina, que fuimos a comprar a un local de que te venden, viste, las luces LED. Sí. Un local que venden de todo, viste, que te venden un bazar chino. Sí, como si fuera un bazar, pero enorme, que te venden cosas más de herramientas o de construcción de casa, qué. Y compramos un tubo LED. Y por cada sesión, cada vez que queríamos cambiar el color del estudio mío, le poníamos un papel celofán, lo llamamos nosotros en Argentina. Sí, 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 igual, aquí también. Y lo poníamos azul, y era azul, y después, como se iba desgastando a medida que lo íbamos usando, se transformaba en celeste o medio cian, porque terminaba perdiendo el color. Y lo dejamos así. Después hay unas sesiones, las primeras, que algunas eran rojas, otras verdes, ¿viste? Y después dije, bueno, la que mejor queda con mi estudio es de este color, que es más cian. Y después, a la sesión más o menos, como que te diga, sesión 20 y pico ya. O sea, no es que tuvimos varios años con ese tubo LED, con el papel celofán. Y después compramos una luz que es parecida también a un tubo LED, pero que la cambias con el teléfono, le cambias el color. Ya. Más cheto, se mejoró. Mejoró la economía. Sube el dólar. Unos años. ¿Qué más contó ayer? Bueno, esta es una noti que un poco se sabe cómo surgió su colaboración con Shakira. Cuéntame cómo fue. ¿Spoiler? Fue uno de los estudio hijos de ella. ¿Tiene esa luz azul? ¿O eso es un filtro que ponéis? ¿O es una sala de rayos UVA? No, lo que. Lo que. ¿Sabes que empezamos? Ahí. Está atrapado. Se me ha atrapado. Igual a mí también se me ha atrapado. Ah, se te trabó la compu. Ahí está. Listo, volvió. Si estamos, seguimos. Cuéntame cómo fue la sesión con Shakira. O sea, llegó Shakira y dijo, vengo cabreada, enciende el piano, que ya verás la que monto. No, yo hablé con ella porque me escribió y en realidad, bueno, yo no recuerdo bien, creo que yo le había escrito de que me gustaría colaborar con ella y como que no, ella no lo vio, ¿viste? O sea, obviamente. Yo me la jugué, la verdad, ¿viste? Yo no pensé que me iba a responder, pero me encanta la música de ella de siempre. Y me respondió un tiempo después y me dijo que su hijo le estaba insistiendo de que tenía que hacer la canción conmigo. ¡Nada, me muero! Es hermoso. Y ahí fue... Pero fue Shakira, tipo, no sé, ¿con quién querés que haga la canción? En agosto del año pasado fui yo a Barcelona y en su casa, ella tenía un estudio en su casa. Sí. Y ahí hicimos la canción. Y yo, viste, siempre que un artista quiere hablar de lo que quiera, le permito, es un espacio para decir lo que quieran, viste. Si quieren hacer fantástico. Una canción desquitándose, diciendo lo que sienten, eso es. Yo nunca censuraría a un artista, viste. Me encantó, Bizarrap diciendo yo nunca censuraría a un artista. Me pongo de pie, me saco el sombrero y lo aplaudo. Me acuerdo patente cuando había sacado la sesión con René de Calle 13. Y René, bueno, como fue tan polémico, René empezó a dar notas, conversando lo que había pasado, cómo fue, qué sé yo, y René decía, este chamaquito tiene unos huevos así de grandes. Me dijo, tú puedes decir lo que quieras, no sé qué. Y René tipo como defendiendo al Visa. René, lo digo en habla Juli porque no me sale imitarlo. No, pero decía, muy bien, me trasladé a Puerto Rico. Lo decía a Puerto Rico, pero... El chamaquito me acuerdo de ese chamaquito. Necesito buscar esa entrevista porque... Era un chamaquito que tenía unos huevos así grandes. Como que le decía, loco, vos hacés... Visa le decía, vos decís lo que quieras, no pasa nada, no la bancamos, no sé qué, porque sabían que iban a salir con todo, era una canción re pesada. Pesada por lo que decía, no pesada de mala. Cinco capítulos tenía, 5 o 6 capítulos. Reciente contesta por qué con Bizarrap. Encontré un video, dura 8 minutos. No pueden ser los 8. Está largo, pero si lo viste, te vas a dar cuenta. A ver. Esperen que lo voy a adelantar un cacho. Se me tildó. Chamaquito. Lo que es la sesión es con el Bizarrap. Sí, antes de entrar en lo que es la canción, yo quiero... A mí la tiradera me sorprende mucho. Pero más me sorprende también que sea con Bizarrap. ¿Cómo tú entras con Bizarrap? Tú no eres un tipo como... Yo te veo como que no eres un tipo fácil de lograr una colaboración. O sea, yo creo que tú eres un tipo que
para tú colaborar con alguien, tienes que sentir como que ahí, clic, como que me tienes que agradar. ¿Cómo das con Visa? ¿Cómo Visa da contigo? ¿Y cómo realmente acepta estar en una sesión con él? ¿Cómo es el match? Pues, mano, me habían hecho el acercamiento hace un tiempito, me habían hablado. ¿Cómo hablas? Y yo lo había visto y eso. Pero pues yo... Y siempre la manera de justificarme el acercamiento es que el chamaquito tenía yo no sé qué views y tenía todo el mundo veía lo de él y todo. Pero que a mí eso a mí no me importa. Y como que a mí me importa si el chamaquito... ¿Viste qué dijo el chamaquito? Le mete bien a lo que hace, ¿entiendes? Y pues... me enteré también que estaba trabajando con Fede, que es una persona que aprecio mucho y que me llevó a Argentina también a tocar varias veces, pero bueno, promotor, pues, creo que es el manejador. Para mí está por venir, manejo, ¿eh? Y entonces, pues por ahí como que me dijeron para verlo y yo digo, pues mira, que venga para acá, para casa. Y él vino para acá, para mi casa y yo lo conocí y hablamos y vemos si fluye algo, ¿entiendes? Y así fue, cuando hablé con el chamaquito y me empezó a hablar de Cerati, de Fito Páez, de conocimiento del musical, que no se quedaba solamente en lo urbano, sino que era bastante amplio. Un poco más. Sí, es un chamaco bien inteligente, brother, y bien maduro, cabrón. Ese chamaquito es bien maduro. Así de que yo hablaba, a la edad de él yo no era tan maduro. Ni ¿cuántos todavía años tiene Visa? Pero él bueno, te iba bailando en tu tubo el día de tu cumpleaños. Sí, hay un pero eso hay que tener madurez para hacer eso. Sí, y fuerza con eso. Un inmaduro no lo hace. Sí. Alguien maduro se la tira porque sabe que eso está nítido. ¿No te ves bien todavía? ¿Tienes como abdominales y eso? Yo como me vería bien. Qué lindo, ¿no? No, te verías bien. 24 no, años. Deberías hacerlo. No. Si quieres, traemos un tubo y... Este chamaquito me parece bien maduro. Que no se queda solamente con la música urbana. Que sabe de la música. Te sale. Me sale. Te sale. Me ponen dos videos y comienzo a imitar. Te sale perfecto. Ay, y después veo GH Chile y... Después. Y me cruzo. ¿Cachai? Me ponen un huevón. En el chat me dicen que están algunos hermanitos chilenos engripados. Chicos, así estamos todos en Argentina. ¿Cachai? Moco, todo, refrío. Están acá. ¿Qué? ¿Qué dice? Ah, sí, hoy tenemos toda una sección de GH Chile, chicos, para los que están siguiendo, para los que les gusta. ¿Qué? Mira, Juaco, suspicacia, sí, porque... ¡Aparece! O sea, algún día alguien nos va a hacer un clip y va a decir, ¿qué les pasa? A las chicas miran para todos los costados y no dicen nada. Dos porquis. Nos quedamos como... Aparte, sin música en este momento. Porque de última ponele, si hay música, podemos flashear como... estamos analizando la canción de esta letra. ¿Qué nos querrá decir? Pero pues cuando... No. Sin música, suspicacísimo, mirá. Un descargo al aire. Primero, estoy sin música porque si yo hago... esto con la música... Romistón me escribe un mensaje y... ¡baja la música que estoy escuchando mi video de YouTube! Igual sí. Entonces yo tengo que hacer esto porque la escena es con un video, porque hay que escuchar lo que está hablando. Trapitos al sol, trapitos al sol. Claro, porque vos... Porque si vos subís esto... Recibí. Segundo descargo que voy a hacer. 3 minutos para entender un pie. Pará, viernes de... Hermano Chile, que vamos a hablar a las 2. Pausa. Viernes de descargo me parece hermoso. Me gusta viernes de descargo. Viernes de descargo. Gran Hermano Chile, que vamos a hablar a las 2. Pero yo estoy hablando, Gran Hermano Chile, vamos a hablar a las 2. No sé de qué... Solamente, o sea, porque mencioné que estaban engripados, porque leí un mensajito en el chat, ya el productor se le enciende las alarmas, trapitos al sol, y me descargo. Y piensa que vamos a romper con la rutina como si la rompemos, claro. Como si fuésemos personas que rompen la rutina. Nosotras. Mira, ese mal concepto con nosotras que nos están dando esta oportunidad en el canal de las pelotitas, cumplimos un mes. ¿Cómo vas a decir que no seguimos una rutina? No siguen una rutina. ¡Mentira! ¡Sí la seguimos! Gente, miren, la tenemos acá. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a poner en pantalla de vida la rutina y lo que ustedes van hablando. Y que la gente vea a ver lo que es la rutina y lo que están hablando. Nos falta lo del jardín botánico y ya está. Mira, me parece que es momento para que ustedes pidan un temazo. No, pará. No, hay que hablar del jardín botánico. Vamos a hablar del jardín botánico. Y después pedimos una canción.
Después vimos una canción y viene Nico Peralta, directo desde Ariel en su salsa, con una columna de espectáculos que estoy re contenta de que venga él a hablarnos de todo el mundo de la televisión y del espectáculo y del chisme. Así que quédense porque viene Nico Peralta en... ¿De qué chota hablan? 15 minutos. Estoy contándoles. Pero antes, Romy nos viene a contar algo del Jardín Botánico. ¿Se acuerda que ayer flashé que iba a ir a algo de Van Gogh? Que flasheé, me equivoqué. Le voy a pedir al señor productor que me musicalice cuando veamos el video porque no llegué a ponerle música. Así que este es un pedido en vivo para cuando veamos el video. Me puse pancho. ¿Sí? ¡Joaquín! El musicalizador, que es Joaquín también. Que pase el musicalizador. Ahí viene, che, musicalizador. Cuando Romy ponga el video, dice por favor, que... pone... Y algo como de magia tiene que ser, ¿no? Sí, como algo con brillito. Como misterioso. Muy bien. Ah, dice que sabes. Sí, que sí, joya. Bueno, sí, cuando vemos joya. El video, hacemos esto. Listo. Ahora sí, volviendo. ¿Recuerdan que ayer yo flasheé que iba a ir algo de Van Gogh? Sí. Más o menos entendí mal. Firmemente fui al evento Secret Garden, Jardín Secreto en inglés, que va a ser una... Es una experiencia inmersiva que se va a dar durante todo julio en el Jardín Botánico. ¿Por qué? Porque su fundador, Carlos Thays, cumpliría 125 años. Entonces, en honor a este paisajista, urbanista, que llegó a nuestro país allá por el 1800 y piquín, desde Francia, y lo inauguró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, él llegó en aquel entonces con una idea de, bueno, ¿cómo puedo mejorar este espacio? Yo lo quiero hacer, quiero... que la naturaleza nos transmita algo, y es así como nace el Jardín Botánico, y cumple 125 años. Se recreó espacios dentro de diferentes puntos en el Jardín Botánico que lo llaman llaves. Por eso esto de Jardín Secreto. Estamos con las llaves, inferno con las llaves. Sí, sí, sí. Y esto de Jardín, y suena esta música muy bien puesta, porque es como adentrarse en un cuento de hadas, ¿por qué no? O en un cuento de fantasías, donde se mezcla la tecnología un poquito con la naturaleza. Y cómo la luz ilumina y recrea espacios y te hace como imaginar, fantasear. Pregunta importante para la gente, porque esto es un servicio para ustedes. ¿Es gratuito? No, las entradas se consiguen por Ticketek.com. No, ya hay 30.000 entradas vendidas, de hecho. Todavía, por supuesto que hay entradas disponibles. Y es una experiencia inmersiva, pero con entrada. La pueden conseguir por Ticketek.com. Sí, sí, sí. Y juraba que era gratis. Es del 1 de julio al 31 de julio, desde el atardecer, desde que cae el sol, desde las 18:30 hasta las 22:30. Y les quiero mostrar un resumen de lo que fue ayer. Sí. Pero, pausa, porque como mala productora, no me lo abrí. Estuvimos bueno, bailando. No pasa nada, no importa. Pero bueno, les puedo seguir contando igual. Juaco ayer, el produ, estuvo conmigo, así que también puedes dar tu opinión sobre la experience. Dijeron muy lindo, llaves. ¿Verdad? Muy lindo. Está todo como hay lugares donde hay mapping. Ya lo encontré. Tipo, viste cuando. ¡Mapping! Como, sí. Mapping es espectacular. Es como todo inmersivo. Es como una experiencia toda inmersiva. Y vas como caminando y hay unos carteles que te dicen como medio flashero lo que estás viendo, como qué te inspira, qué sé yo. Y la verdad que es re lindo. Además, ayer la noche estaba re linda como para ir, como para dar una vueltita. ¿Pero tiene alguna temática o simplemente son luces y carteles? Ya tengo el video acá. Ah, dale, dale. La temática es una experiencia inmersiva en la magia. Perfecto. Que tenga y se relaciona con la naturaleza, que es un poco lo que buscó su fundador, Carlos Thays, cuando pensó en el Jardín Botánico y qué quería dejar como legado en estas tierras que lo recibieron cuando llegó sin nada, con una mano adelante y una mano atrás, desde Francia, desde París. Miren, este es el video, seguimos con la música de fondo. Ese es como el recorrido. Ese es el símbolo. Está como... ¿tecnología lo podemos decir? ¿O creación lumínica? ¡Qué lindo!
pensar espacios como que te trasladan. Es conocer el Jardín Botánico de noche a la luz de las estrellas, ¿por qué no? Con espacios interactivos. Qué lindo, boludo. Por ejemplo, ahí vos podías apretar. Y cuando apretabas un botón, el corazón hacía distintos latidos. Muchas fotos para foto. Te iba a decir, muy instagramable. Ah. Muy, muy. Siento que no tiene edad. Qué chuli. Ese sería como el camino de las estrellas, podemos decirle. Para quienes conocen el Jardín Botánico, es verlo de otra manera. Y para quienes no, es conocerlo por primera vez y de noche. Yo nunca fui. Yo tampoco había ido nunca. Ah, me encanta. Sí, sí, sí. Eso me volvió loca. Le llaman la llave del arco iris, lleno de colores, humo, donde te sentís como en el país de las maravillas. Alicia. Alicia. ¿Sos vos? Ay, boluda, me dieron ganas de ir de verdad. ¿Cuánto sale la entrada? No lo sé. ¿Accesible? Las estatuas que están en el Jardín Botánico, en la descripción dice que ellos bailan al ritmo de la música que suena, y suena música sinfónica. La verdad que es todo un recorrido que vas haciendo y te sentís adentro de un cuento, y que vos sos medio protagonista porque podés interactuar, podés tocar, podés pensar, te invita a charlar con quien vas de compañía, y si vas solo, te hace pensar y te divierte, como que jugás. Esa parte es sensacional. Te metes como un caminito lleno de luces, y ahí termina, chicos. Qué lindo, muy lindo. ¿Y cuánto tardaron, por ejemplo, en hacer todo el recorrido? Como una hora. Porque va. Sí, porque uno va como. No hay tiempo. Vos entrás y te podés detener, podés frenar. De hecho, al finalizar el recorrido hay un puesto de comidas, si querés. Pero en realidad, vos te detenés el tiempo que vos quieras, te pones a charlar, como. No es que analizás, porque decís, bueno, quizás sí, depende a qué te dedique, a qué se dedique uno. Pero como que quizás decís, ay, esto me hace acordar a tal película. Esto me siento en la escena de esta serie. Igual al comienzo hay una voz en off que te cuenta, bueno, un poco la historia de Carlos Thaís, que es como un relato que le hace él a su nieto Carlitos, y como que le cuento, bueno, de dónde él venía, cómo había creado el Jardín Botánico y cuál era como su esperanza de qué suceda con esto que él creaba, y era poder, básicamente, que la naturaleza es muy importante en nosotros y el paisajismo, lo importante que es para recrear cosas y cómo la luz hace todo también. Hay un mensaje ahí reflexivo y muy romántico. La luz en muchos sentidos. Entonces es como, bueno, después puedes ir escuchando, o sea, puedes ir, vas leyendo los carteles que te explican, bueno, esta presentación quiere hablarte de. Y si no, tenés tu propia reflexión de esto, a mí me trasladó a tranquilidad. Acá me sentí tranquila, acá me sentí más emocionada. Esta apuesta me hizo sentirme como más agitada, por ejemplo, claro. más niña. ¿Y había mucha gente? Sí, ayer fue es como que fue un previo a la inauguración, donde había muchos medios que van haciendo para luego venderlo durante todo julio, y hubo una primera ola de personas que consiguieron la preventa, la famosa preventa, porque en realidad oficialmente se inaugura el sábado 1 de julio y va a estar hasta el 31 de julio en el Jardín Botánico. Perfecto. ¿Y comieron ahí? No. Yo tenía que seguir laburando, así que tuve que comer en casa. ¿Qué hay, food Pero tracks? Había uno. Ah, uno de había una comida rápida, sí. No sé y desconozco si con el paso de los días habrá más. Claro. Pero al menos anoche había un solo food truck. Pero bueno, esto queda en Jardín Botánico, pleno Palermo, muchos medios de transporte para llegar. Me pareció una actividad divina, hermosa. Qué bueno. Bueno, ahora para los que están acá en el chat y son padres, que se les viene la vacación de invierno como a la doc, hay tarifas con descuentos. Ahí me metí en Tiquetec. De lunes a jueves hay descuentos. Que lo pongo de fondo de nuevo. ¿Qué? Que lo pongo de fondo de nuevo mientras vos contás. Sí, obvio. Vos dejá que pase ahí. Que tienen descuentos
de lunes a jueves hasta el 13 de julio, adultos, 3.900 pesos. ¿3.900 la entrada? Sí. No, chicos, la vale, ¿eh? O sea, esto es de lunes a jueves, ¿eh? Si después vas el fin de semana, te aumenta, pero 1.000 pesos. Ok. Nada. Bueno, a mí el relato de Romy me dio ganas de ir y aparte se ve lindo. En esas imágenes. Pasa que ya de por sí una experiencia, algo que tenga que ver con naturaleza y noche da un poco de vibra a cuentos. Aparte anoche me tocó justo una noche que estaba la luna, pero había un poco de nubes, un poco de estrella. Entonces imagínense, el Jardín Botánico que tiene unos árboles y unos paisajes de fauna, ¿está bien dicho? No, florales, de flora, impactantes, pero a la noche básicamente los colores no se ven. No. Entonces era tener unos árboles gigantes con unas luces que iluminaban y arriba la luna. Me sentía, ¿vieron cuando en una película decís, en esta escena algo le va a pasar a la protagonista? Lo que viene es bueno. Espero que no me pase nada. Espero que no me convierta en loba en este, en este momento. Aparte hay una música constante. ¡Amo! Eso te iba a preguntar. Música como es la que estábamos... Es muy necesaria la música la que estábamos para una experiencia inmersiva. Escuchando recién, es de este estilo. Así. Entonces, claro, vos flashás peli. Peli, total. Escenas. Y acá estoy viendo como el eslogan del título que dice: cuando cae la noche, los secretos salen a la luz. Una experiencia lumínica. Secret Garden, Buenos Aires. Tremendo. Chicos, los planes que les estamos trayendo. En el Jardín Botánico va a estar durante todo julio. ¿Ves? Esta música es la que suena. Es como música épica. Este es casi el final del recorrido. Que es como adentrarse en una aventura. Cris pone, yo banco para cita, ¿eh? Ir de cita ahí es clave. Sí. ¿Qué opinas? No. Me parece sí. No, sí. O sea, recontra, sí. Había muchos niños anoche ahí dando vuelta que, claro, se divertían con las luces. Era muy dulce ver cómo jugaban a querer agarrar, tocaban lo que se puede interactuar. Claro. Pero como de cita me parece muy lindo porque la noche que te invita a hablar, combinado con esto de magia... Siento, se lo voy a recomendar a mis amigas las solteras. Siento que es una gran excusa y una gran invitación de cita. Una cita original, me parece. O sea, si a vos agarran y te llevan una primera cita a este lugar, vos decís, ¿qué? Este sabe. Porque quizás no prospera. Claro. Pero vos en tu cerebro te vas a recordar, una vez hubo un chico o una chica que me llevó a un lugar. Este sabe de conquistas. Y me encantó la experiencia, o sea, porque ir a comer unas papas fritas a un lugar medio marketinero está bueno, pero a veces el que se la rebusca puede recrear mejores momentos. Como los papás cool, ¿te acordás? Cuando hablábamos, decíamos, un papá piensa en cómo hacer que queden momentos. Cita fantabulosa y original, dice Nao Galeano por acá. Tal cual. Bueno, les estamos trayendo planes para este mes de julio. Yo les traje el plan del Cirque du Soleil un poquito más carito que este. Este está un poco... Hay oferta para todas las billeteras. Sí. Eso es lo bueno. Muy lindo. Escuchen esto, quédense ahí. Ahora vamos a escuchar una canción, pero minutos viene Nico Peralta directo desde Ariel en su salsa y nos trae todos los chismes y todos los cuentos del mundo del espectáculo. Vamos a hablar del Martín Fierro. I like it. Nico es miembro de APTRA, de la Asociación de Periodistas. Estoy para preguntarle, ¿qué onda, Ketul? ¿Qué tal? ¿Vos vas a votar? Es muy bueno, es muy interesante hablar con un miembro de APTRA. Sí. También quiero saber que nos cuente de Ufal y Roca Salvo, que andan a los...
Esto la doy la M para la selección. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvina preparado para la guerra. En la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura no la traten de entender. Argentina, que tenemos que ganar y hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Despacito, che. Hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Esta locura no la traten de entender. Dale Argentina, no podés perder. Argentina, 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 Argentina. ¿Hacemos otra? ¿La querés arrancar? Sí. Manda ahí. Escucha. Mi situación es difícil, y aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma, dejarte yo no quiero, no, por favor mírame mientras estoy hablando.
desorientado y confundido, no sé qué hacer. Es más, lo único que hago es pensar en ti. Este corazón abierto va llamándote. Nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas. Que es mi corazón que no lo quiere aceptar. Es que le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás. ¿Cómo está la previa, Insider? ¿Cómo está la previa del viernes? Hola, gente. Hola a los que se van sumando. Veo que cada vez somos más. ¿Cómo anda la gente de YouTube? ¿Cómo anda la comunidad de Twitch? ¿Qué onda? ¿Hoy salen o no salen? Estamos en viernes de descargo también. Viernes. ¿Qué te de pasó descargo, en la semana? Sí. Viernes de joda, de música, de insiders, de baile. Igual puede ser que junio se me parece eterno, no termina más. ¿En serio? Ay, sí, me pareció eterno junio. No terminamos, no arranca más julio, no cobro más. Y ahí aparecen los memes de julio. ¿Cómo? De Julio Iglesias. Ay, arrancando Dios. El auto, arranca julio. Está julio arrancando el auto. Dios, los memes de julio como sí. Que me divierten y ya siento que hace como 5 años se repiten los memes. Literal. La semana que viene empezamos con todos los memes de julio. Empezamos el programa con todos los memes de julio. Con todos los memes. Pero ahora... Sí, Sí. Pero ahora ya está con nosotros Nico Peralta. Hola. Hola, Nico. Gracias. Hola, Nico. ¿Cómo les va? Nuestro especialista en espectáculos. Qué lindo del estar canal. Acá con ustedes. Y ya les digo que tengo mi teléfono inundado de memes de julio. Viste que llegan ya antes de que llegue sí, julio. Sí, me gusta el de se va acercando julio y aparece como el cartel de... Sí, ahí. Sí. Pobre, ¿qué pensará él de eso? Se debe reír. Para mí debe estar odiado, Nico. No, no, a esta altura se tiene que reír porque no ¿sí? le queda otra. Por lo menos un montón de generaciones saben quién es. Bueno, eso es verdad. Y del mundo entero. Porque si esto sucede acá en Argentina, imagínate, ni te digo en España, pero en todos lados del mundo. Tal cual. ¿Lo viste alguna vez a Julio? No, en persona no. Me hubiese encantado. No, no tuve posibilidad. Julio. Aún no. No. ¿Ustedes vieron estrellas internacionales? ¿O tuvieron posibilidad de entrevistar o de estar en tete a tete o cerquita de alguien? Entrevistar no. Entrevistar no, pero a ver. No, entrevistar yo tampoco. Me dejaste picando. Ay, sí, no, sí, claramente no, porque si no, lo tendría como muy fácil para responderte. ¿Tú? ¿Talía? Mamá, ¿me Faye? ¿Escuchan? Ahí estamos hablando de México. ¿Faye? Ah. Paris Hilton en un verano ¿qué? En Punta del Este. Tengo la foto y todo con ella. Persiguiéndola por la playa. Keanu Reeves en Punta del Este también ese verano, que fue como alucinante. Con Keanu le hice una preguntita por Maradona, no sé qué, le estaba paseando, lo encontré en Punta del Este, lo busqué y lo encontré. Y salía hasta en la tapa de The Sun en Londres, porque el tipo era noticia internacional, se había venido acá a Uruguay sí. Al casamiento de un amigo sí. Y estaba totalmente recluido. Y un día se le ocurrió ir a Punta del Este. Imagínate los periodistas que estábamos cubriendo claro. La temporada, fue como revolución buscándolo y lo encontramos. Y tengo mi foto persiguiendo a Keanu Reeves. Espectacular. Que por ahí anda, la voy a encontrar. Antonio Banderas con Melanie Griffith. Guapo, ¿no? Guapo. Sí, cuando vino a presentar el perfume acá a Argentina. Después la vi a Jennifer López, no la entrevisté, pero la vi en Nueva York. ¿Cómo? Jennifer López. Es así, bienvenido a Insiders. El producto te habla y vos decís que se los cortó. No. Qué genio. Y la comunidad siempre dice, esto es un desmadre. Las chicas cuentan en vivo cómo va la rutina. Divertido. Es tan poco televisión y mucho stream. No, pero está bueno, es la cocina del show. Exactamente, mostramos todo, cómo se va cocinando, cuando alguno no sale tan bien. Tengo que mirar a la camarita, ¿no? Ven, soluciones en vivo. A ver. Salgo muy pálido. Y eso que estoy maquillado porque vengo de Ariel en su salsa. Acabo de comer, chicos, las exquisiteces de Ariel. Ay, Dios. Yo te envidio ahí. Todo el mundo, te digo. Los mensajes que recibo por redes es, me quiero meter en la tele, ¿cómo haces para no engordar comiendo lo que comes ahí? ¿Qué alto sos? Soy alto, 1.83. Hay que llenar ese cuerpo. ¿Hoy qué comiste, Ariel, en su salsa? Viste que él siempre arranca por lo dulce, el postre, porque termina en lo salado, que es cuando sirve y termina el programa, ¿no? Claro. Lo dulce. Hizo como unas canastitas de merengue rellenas de una mousse de queso con frutillas. Viste que es todo sofisticado. Y vos decís todo. Eso y es rico, sí. Pero rico, te chupás los dedos. A mí me encanta, yo mientras vos vas contando qué comiste hoy, voy a ver sí. Si lo encuentro o si lo pongo de fondo. ¿A quién?
a lo que comiste hoy. Ah, bueno. Porque vieron que las redes de Telefe hacen la cobertura de todo lo que va pasando en la grilla. En tiempo real, están en todo. Es que somos poquitos, pero parecemos un millón. No paran, no paran. Muchas manos. Muchas manos. Ay, y después los salados hizo fondue de queso. Justo lo que vos dijiste, la receta de canastas, eso está publicado. Canasta de merengue con mousse de queso y frutos secos. Y aparte nosotros probamos en vivo con Mica Viciconte, bueno, y Romina Pereiro, que viene martes y viernes, hoy fue el caso, que es la Nutri la que nos baja, viste, como la realidad. Comemos en vivo, es riquísimo. Qué aparte, rico. Creo que la comida del mejor cocinero del país, Ariel es un número uno, es un docente, es un maestro, pero cocina como los dioses. ¿Y cómo es Ariel como persona? Un capo. Nos abrió la puerta, las puertas de su casa desde el primer día, que esto también me llama la atención. Mirá. Porque trabajé en equipos de largos años y no conocíamos las casas de los conductores porque no tienen por qué. Claro, porque ¿por qué te van a invitar a casa? Ariel hizo equipo desde el vamos. Al primer mes de conocernos nos invitó a comer a su casa a Mica Viciconte y a mí con nuestras parejas de su momento. Y él nos presentó a su mujer, a sus hijos, él cocinó, hizo las empanadas, nos sirvió todo el día, nos tiki tiki porque nos dio mucho de tomar. Y Ariel tiene esa habilidad. No te puede ver la copa vacía. Entonces está todo el tiempo sin que te des cuenta, te la va rellenando. Peligroso. Tú vas en pedo. Peligroso cuando te querés levantar de la silla. Claro, como... Bueno, qué rico, pero bueno. No, él genera equipo. Fuimos varias veces a su casa, conocemos a su familia. Hemos ido a comer a lo de Mica con nuestras familias. Después, bueno, yo... Mi casa por ahí es más chica, entonces no los invité todavía, pero les debo eso. Pagué una cena afuera. Entonces cada uno, viste, va como armando. Me encanta. Todavía, mira, te voy a contar algo. Insiders todavía no tuvo su cena. ¿Por qué? Y la vida. Es que ¿cuánto hace que están al aire? Un mes hoy cumplimos. ¡Ay, felicitaciones! Gracias. Podríamos organizarlo para la semana que viene, el aniversario. ¿Cómo le dicen? ¿Mesarversario? Cuando cumplen un mes. ¿Mesarversario? Nunca lo había escuchado. Tampoco. Mesario. Muy TikToker. Cumple mes. Estoy. ¿Y porque... Esto es hermoso, chicas. Es tan lindo este estudio. Es cálido, es canchero. Oh. Es gamer. Es muy gamer. Sí, las sillas también. Sí. Cómodas. Divinas. A mí me gustaría estar siempre así, igual. Claro, pero no quedas afuera de la cámara. Queremos. Joaquín me dice, no estás en tu casa. Amo. Un beso a toda la gente que me conoces, como cuando en un móvil te enfocas. Sí, cuando vas por primera vez a la tele. Ay, quiero saludar a mi mamá, a mi papá, a mi abuela. Viste que no te da el tiempo. No. A mis compañeros, a mis amigas y a gracias. Bueno, y hablando de saludos. Sí. ¿No? Saludos. Me lleva al Martín Fierro. Como cuando uno gana. 9 de julio. 9 de julio, viste, que cuando alguien gana empieza, se lo agradezco a mi mujer, a mis hijos, a mi tía, a mi madre, al productor. Bueno, sos miembro de APTRA. Sí, y de la comisión directiva, soy vocal titular, con Ventura mano a mano ahí. ¿Cómo hiciste para llegar? ¿Cómo llegué? Luis Ventura, que es el presidente, un día vino y me dijo, trabajábamos juntos en Infama, en América, año 2016. O sea, ya hace 7 años que estoy en APTRA, un montón. Entré re pendejo y sigo siendo, creo, el socio más joven o de la camada joven de los más chicos. ¿Cuántos años tenés, Juan? 38. Joder. Y estoy hace 6, a los 32 entré en APTRA. Viene un día Ventura y me dice, Nico, vení, nos vamos aparte. ¿Querés entrar en APTRA? ¿Qué le digo, Luis? ¿Qué? Como me empezó a latir fuerte el corazón. Sí, porque APTRA siempre fueron muy pocos periodistas y sobre todo gente grande. La lista estuvo cerrada. Desde que él entró en la presidencia, en un momento dijo, voy a abrir el padrón y voy a incorporar gente joven y nueva. Y en ese programa estábamos Pia Yo, Guido Záfora, Corita de Barbieri, Sofi Macalle. Había una camada de periodistas jóvenes, pero viene y me lo dice a mí. De hecho, fui el único que incorporó. ¿Sensaciones? Digo, Luis, sí, pero ¿por qué? Me dice, Nicolás, no me cuestiones, ¿querés o no querés? ¡Ah! Sí, le digo, porque para entrar en APTRA... Dos miembros de APTRA te tienen que recomendar. Él como presidente y alguien más que obviamente firmó por mí, presentan una carta y APTRA te acepta o no te acepta. Yo venía por parte de recomendación de Luis. Y tranquila recomendación, Iván. Parece que tengo a mi mamá muy lejos y que me quiero mucho solo, pero les voy a contar lo que me dijo él. Me dice, ¿querés que te explique por qué? Y te lo voy a dar. Escribís. Y para mí es fundamental que un periodista sepa escribir. No solo escribís, sino que estás en Pronto, que es la revista más vendida, y prácticamente la haces solo, porque... Tenía mucha cantidad de notas semanales, de entrevistar artistas. Estás en televisión, yo hoy prendo la tele y te veo en Infama, en el noticiero del Laje, en Polémica en el Bar, en Secretos Verdaderos conmigo, tenés presencia televisiva. Sabés hablar y conocés a los artistas. Y sos de la generación de ahora que sabe quién es Lali Espósito, pero que conoce a Hilda Bernard.
o a Amelia Bence. Y en ese abanico de conocimiento, para mí es fundamental que sepas quiénes son todos. Y aparte vas al teatro. Y aparte esto, y aparte lo otro. ¿Qué más necesitas que te diga? ¡Qué lindo ejemplo! ¡Espectacular, Nico! Cuando me dice todo eso, Ventura, sentí vergüenza y sentí orgullo. Las dos cosas a la vez. Porque digo, un tipo ¡qué vergüenza! Y porque, viste, es un tipo muy importante para mí que lo quiero y lo valoro y lo respeto. Y me empezó a decir cosas tan lindas que dije, mira, esto es como el resultado de muchos años de estar trabajando en el anonimato, porque yo ya estaba en la tele, pero venía hacía 10 años escribiendo en Pronto y la gráfica es anónima. Todos los artistas me conocían, pero ahora por ahí me descubre un poco más la gente que mira la tele. Tal cual. Antes el medio sí, porque yo entraba a la casa de los famosos para entrevistarlos. O sea, lo que sería una persona camaleónica también, ¿eh? Sí, pero tampoco nada del otro mundo. Digo, lo que me pasa a mí le pasa a un montón de otros periodistas, porque también para subsistir en este medio tenés que tener 4 trabajos o 5, porque sí, sabemos cómo son los sueldos. Sí. Pues sabemos también que nos gusta cuando tenés mucha pasión por esto. Tal Ayer cual. Me dijiste, Nico, ¿querés venir acá? Y a mí no me importaba si tenía otra cosa. Para mí, estar hoy acá con ustedes charlando está bueno, porque disfruto esto, porque me gusta la camarita, me gusta la onda. Es parte de transmitir también un poco un mensaje. Es que cuando para mí no es un peso, esto es un placer. El que estudia comunicación tiene algo de pasión ahí. Mucha. Es que si no tenés pasión, no te puedes dedicar a esto. Y no porque quizás te empezás a como a decepcionar, desilusionar, te empezás a tirar para abajo, como uff. Es muchos, difícil uf, igual, no hay tanto espacio en el medio. No. Digo, en mi camada de compañeros estudiantes de periodismo, 4 trabajando en el medio. ¿Con quién estudiaste? Mira, una compañera mía fue Fiorella Sargenti, no sé si la tienen. ¡Sí! Ella fue compañera de TEA. Y después, así como conocida. Genia, ¿no? Especialista en series. Ahora es en series, pero. En series, era re perfil bajo. En TEA era como que pasaba inadvertida porque era muy vergonzosa, siempre estaba apartada, como muy perfil bajo. Y de repente la vi famosa y dije, claro. Mirá como pelofío. Como otra persona, no la que estudió conmigo. Claro. Sí, después en una materia a principio de primer año compartí una materia, pero allá lejos, con Úrsula Vargés, que era más grande, pero estaba ya era famosa ella y estaba. Sí, estaba ahí. Julia Mengolini también alguna materia en TEA, pero después así como famosos, no. Sí, colegas que están laburando y escribiendo en medios. Eso te iba a decir. Claro. O como vos decís, que son muy buenos escribiendo, tienen excelentes notas o que son buscados para a ver qué está escribiendo él Stone, o ella. Tal cual. En medios gráficos. Tal cual. En Hola. Pero vos tenés todas las facetas. Y te voy a aprovechar, porque te quiero aprovechar. Ay. Es así. Me encanta, voy a venir más seguido. Yo te voy con toda la artillería yo pesada. Te invito. Sabemos que en APTRA hay internas. Hay internas, son miles. Muchos. Hay muchos egos. Mucha gente estelar. Muchos, y otros no, tanto. Famosos. Exacto. Están medio los tiros la UFAL y la Roca Salvo. Porque yo no sé. ¿En medio o te quedaste corta? No están medio, están en guerra. Pará, pongo pausa que estoy out de esto. ¿Qué está pasando? Hay una pelea histórica que viene desde hace muchos años entre Laura Ufal y Susana Rocasalvo, las dos miembros de APTRA, por unos entredichos que tuvieron al aire, sobre todo Susana Rocasalvo tiene palabras para mí muy desafortunadas con respecto a Laura Ufal. Se empiezan a tirar con de todo, pero se mete con la cuestión física también y le empieza como a denigrar. 20 años atrás esto. Sí, mucho tiempo. Que ahora es como repulsivo. Y ahora como que se trae otra vez el conflicto y que explota. Pero es algo que viene hace mucho tiempo y que ellas no se bancan, no se quieren directamente y no se respetan profesionalmente según sus palabras. Sí, pero mi pregunta es, dentro, esto cada una lo expuso en aire, en TV. Cuando se juntan en APTRA, por ejemplo, ¿se juntan? ¿Van todos los miembros? No. ¿Ahí se pelean? ¿Cómo es ir a APTRA? Mira, lamentablemente, esto es una queja que voy a hacer pública, miembros de APTRA, la mayoría, no te voy a decir todos, pero la gran mayoría aparecen solamente cuando hay que votar Martín Fierro. Después se hace una sola reunión final de año en diciembre donde brindamos y muchos aparecen también por el famoso periodismo canapé, a comer la empanadita. Claro, lobby. No comer la empanada, que es triste, porque después cuando se hacen reuniones durante el año o se espera propuesta de los miembros de APTRA para determinadas cosas, muy pocos aparecen. En pandemia, por ejemplo, con Luis Ventura, él me invitó a dar un curso de periodismo virtual porque APTRA encima no tenía ingresos y le dije, obvio, ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces todos los sábados de la mañana éramos nosotros dos solitos conectados con una cámara desde APTRA y teníamos alumnos de Santiago del Estero, de Tierra del Fuego, que ni siquiera eran estudiantes de periodismo, quizás teníamos una ama de casa, personas que tampoco habían terminado el secundario, que no tenían la educación básica completa, pero que tenían la necesidad de aprender o tener una herramienta o ver cómo también cholulismo, estar cerca de Ventura a través de una camarita. Pero estuvo muy bueno y fue un curso que duró casi todo un año
donde nosotros le dimos las herramientas básicas de la pirámide invertida, cómo construir una noticia. Dicen cómo... que cuando uno enseña, también uno aprende el doble. Un montón, sí, un montón, porque los alumnos te... Yo nunca en la vida pensé en ser... Profesor me queda muy grande, pero en dar un curso de periodismo. De hecho, cuando estudiaba en la UBA, porque fui ñoño y tenía buen promedio, me han ofrecido ser ayudante de cátedra y nunca acepté. Porque sentía que también me corría un poco de mi camino, que era recibirme, empezar a trabajar. Y la docencia te lleva también otra preparación y es otro mundo. Sí, bien. Bueno, pero como ejemplo, con Ventura hacíamos eso. Sí, bien. No ganábamos un peso. De hecho, nada. Y todo lo poquito que ganamos, porque la cuota era muy simbólica, fue para Aptra, que tampoco le significó un cambio. El gran cambio. Nada. Claro. Pero era decir, bueno, voy y aporto algo a esta institución. Le devuelvo algo de lo que me da. Claro. No aparezco solamente para votar el Martín Fierro, para ir a la peluquería y ponerme el mejor vestido con strass y sacarme la foto en el Martín Fierro. ¿Y no crees que eso... yo voy a preguntar si no crees que eso debería cambiar. Porque, por ejemplo, llevándolo al mundo de la cancha. Al mundo de la cancha. Por ejemplo, que dicen los socios de River, tienen que ir cierta cantidad de partidos para seguir permaneciendo. Y está muy bien. En Aptra no debería pasar algo así, totalmente, entonces. Totalmente. Y debería entrar gente que se lo merece y debería irse gente que no. Gente que hizo mucho lobby para entrar de la nueva camada. Digo, periodistas jóvenes que de repente se morían por estar y piden y piden y piden. Entran y después no los ven nunca. Incluso a veces ni siquiera van a votar. Y para pertenecer a Aptra tenés que pagar una cuota simbólica. Escuchen esto, que es una fortuna. Por mes tenemos que pagar 300 pesos. ¿Qué? Hay gente que debe años enteros. ¿Qué? Yo voy a principio de año en enero y digo, bueno, tengo la posibilidad, 3 por 12, 300, pago todo el año de una porque me saco la responsabilidad de encima. Es simbólico, 300 pesos es muy simbólico. Menos que un alfajor. Y es una cuota que pagás como miembro para pertenecer y también para ayudar y es muy simbólica. Bueno, te digo que hay gente que debe, no un año, años enteros. Entonces vos decís, no hay un compromiso, ni ético, ni moral, ni de conducta. ¿Cuántos integrantes tiene Aptra? Creo que éramos 103, fallecieron lamentablemente dos señoras grandes hace poco, Norma Duma. Bueno, debemos ser 100, ponele, que somos pocos en realidad. Y aparte Aptra le brinda el beneficio de la obra social de, lo voy a decir al aire, Galeno es una obra social, a los miembros grandes, a los longevos, a los que están desde siempre. Los que entramos nuevos, entramos sabiendo que no vamos a tener obra social, que la tenemos particularmente o por otros trabajos. Claro. Pero eso le lleva mucha plata a Aptra y es un gasto enorme. Entonces eso que banca Aptra lo sostiene con el ingreso de la transmisión del Martín Fierro. Ejemplo, este año Telefe, para transmitirlo, paga determinada cantidad de plata. Otro año será el 13, otro año será América. El canal que lo transmite paga los derechos, porque también es un gran negocio, es la fiesta de la tele. Tal cual, obviamente. Con eso que Aptra va recaudando, va pagando la obra social, básicamente, y el mantenimiento de la institución, que es un edificio enorme, ubicado en Saavedra 250, pleno corazón de 11, cerquita de Plaza Miserere, que es a donde vamos en persona a votar los miembros de Aptra. Sale mucha guita mantener, digo, los servicios, la luz, el gas, la institución, que se te rompe un caño, porque es una casa muy grande. Entonces, con todo lo que va recaudando, que Ventura, que para mí es algo... ¿Les divierte esto? Ay, me encanta. Es la interna de Aptra. Es que eso me fascina, que es... Nos metemos adentro. Estamos el en la back, cocina de el Aptra. Detrás, te total. Nunca hablé con... una radio arriba. Ah, mira. En Aptra Radio Tú, que también es un ingreso en publicidad y todo para Aptra. Sí. Y creo que uno de los grandes logros que tuvo Luis Ventura durante su gestión fue haber diversificado el Martín Fierro. Por ejemplo, televisión y radio son dos premios distintos. No lo hizo porque se le antojó. Le da jerarquía al premio, pero también le da un ingreso económico. Aptra todavía está en deuda. Entonces, de a poco, con todos estos premios, el Martín Fierro Federal, que premia a la televisión y la radio de toda la Argentina y de todas las provincias, sacando Buenos Aires, en la capital, ¿no? El Martín Fierro de la Moda, que ya se está preparando con todo, y les cuento una primicia, va a ser entre septiembre y octubre, y va a haber una pink carpet por primera vez. No va a ser ni blue, ni red, ni nada, sino que va a ser todo fucsia y magenta, con un concepto que no puedo detallar, pero que ya les estoy dando como indicios. Me encanta. Con un jurado súper estelar, encabezado por Valeria Massa y por muchos representantes grosos del mundo de la moda. Hay mucha actividad dando vuelta. Ahora, entre agosto y septiembre se va a hacer el Martín Fierro Federal, que es el de toda la Argentina, para premiar 2023 y 2022, porque se está haciendo, viste, todo lo que no se pudo en pandemia. Tal cual. Y va a ser uno en Bahía Blanca y el otro en el sur, creo que es Santa Cruz.
Viajamos una comitiva de APTA también a representar y entregar el premio. Wow. Yo ahí me anoto siempre porque digo, tengo la posibilidad. ¿Qué hago? ¿Resigno el boliche el viernes de la noche? Sí. Te apasiona. Aparte te apasiona. Es que es así. No, y es un compromiso. Yo cuando firmé con Ventura para pertenecer a APTA, firmé con un compromiso. Entonces, cuando la institución me lo pida, yo voy a estar. Y si no me lo pide, también voy a intentar dentro de mis posibilidades, cuando pueda. Una consulta, Nico. Sí. Para entender APTRA, además de votar en los premios Martín Fierro, en los de cable, en los de... ¿qué hace un miembro de APTRA? Para APTRA. Poco. Lamentablemente poco y nada, te diría. Con Ventura, por ejemplo, desarrollamos esos cursos de periodismo que brindamos. Hay otros periodistas, por ejemplo, Gustavo Hoyle, que es otro miembro, que da cursos de producción de televisión. Uno, como miembro de APTRA, puede llevar ideas, proyectos y desarrollarlos. Después hay reuniones anuales a fin de año donde brindamos y se debate y se hace como un balance del año. Se expone, viste, la carta, lee la orden del día y todo eso, donde ahí la comisión directiva comunica al resto de los miembros lo que hizo durante el año. Pero muy pocos miembros se involucran para ir a decir, mira, en tal proyecto quiero hacer tal cosa, en tal otro. Abajo de APTRA, esto muy poca gente lo sabe, hay un teatro maravilloso en el subsuelo que Ventura lo recuperó y que ahora le pusieron toda la iluminación, las butacas, y que todavía no está en funcionamiento. Pero el proyecto es que ahí se empiece a hacer, por ejemplo, no te digo teatro comercial, pero un circuito independiente. Podemos comenzar haciendo un stream. Divino. Ojo. Sería hermoso. Y mostrar APTRA por dentro, no saben lo hermoso. Si Ventura que es. Nos está viendo, podemos hacer un stream. Hacer toda una cobertura. Me encantaría. ¿De APTRA? Sería hermoso. Yo quiero streamear. Yo quiero ir con la camarita. No, pero aparte, no saben los secretos que esconden esas paredes, los cuadros que hay históricos. Mucha historia. Hay premios, hay de todo. Es una casa linda, ediliciamente. Es hermosa para mostrarla. Mira, montamos un stream. Ahí. Cuando quieras. Ahí abajo. Y que pueden ir pasando miembros del comité del stream. De APTRA. Miembros famosos hay miles, porque nombramos Ventura. Y pasan un ratito. Roca Salvo, Ufal, Polino, Tartufoli. Ahora de los nuevos, Evelyn Bombroque, Pilar Smith, Tomás Dente, Dani Ambrosino, Daniel Gómez Rinaldi. Hay muchos de bueno, la ojo tele. Que lo empezamos a aclarar, hacemos una velada. ¿Cuándo cumple años APTRA? ¿Tiene? Eso no lo sé. No hay un aniversario. De la fundación habría que buscarlo, porque es una institución que tiene 60 y pico de años. A ver. Si tiene una fecha, ojo que podemos cranear. Habría que buscar la fecha de fundación. No sé. La velada del stream en APTRA. Sí, porque a la gente aparte le interesa eso. Sí. Sí, mira, los números no paran de subir. 1959. Sí. 1959, sacamos la cuenta. Fundación 9 de junio. Ay, pasó. De 1959. Y para matemáticas soy horrible, pero hagamos 2023. A ver, 2023. Menos 1959, cumplimos. 64 años. Mira. Cumplimos, amo que te incluyas. Yo ya me incluí en el colectivo de APTRA. ¿Quién te dice el día de mañana? ¿Quién te dice? Bueno, y hablando te de llega APTRA, la carta de recomendación de Nico Peralta y otro socio y se abre. ¿Quién te dice? Guarden este clip. Nico, cuando se abran elecciones, quiero ser parte de APTRA. Ahora, en breve. Ah, no, vos decís para ingresar. Sí. Ok. Habría que... Lo voy a averiguar a eso. O sea, cuando sea más grande, si no. Sí. Vos entraste a los 32. Yo tengo 29. Todavía tengo 3 años para ser más o menos como vos. No te compares conmigo. No. Ahora lo que sí se termina es el mandato de Ventura. Sí. Él ya dijo que no se va a volver a presentar en la presidencia. Sí, y la verdad que para nosotros es un dolor en el corazón. Y te lo digo así porque pocas personas han trabajado tanto como Luis para esta institución. A pesar de las piedras que le ponen en la rueda todo el tiempo. Incluso desde adentro de la casa. Porque hay mucha gente que en vez de trabajar a favor de APTRA, trabaja en contra. Y no un ejemplo, ¿cómo es trabajar en contra de APTRA, bueno, por ejemplo? Ventura viene y dice, me llegó un inversor que me pone tanta cantidad de plata para APTRA para hacer tal cosa. Y en vez de decir, bueno, dale, o lo debatimos, o te apoyamos y vamos para adelante, es buscarle los peros. Ah, no, pero este es tal cosa, pero tal cosa, pero tal, tal, tal. Claro. Y en vez de decir, vamos todos para adelante... Él tiene no solo que salir a buscar el sponsor, que es muy difícil hoy conseguir alguien que quiera apostar e invertir, sino que encima luchar contra los molinos de viento de ahí adentro. Claro. De gente que está en su casa rascándose y que no solo no propone, sino que entorpece. Y eso es un garrón. Por eso Luis se quiere ir de la presidencia y no se quiere volver a presentar. Y para nosotros lo hablábamos el otro día con Flavia Fernández, Dani Rinaldi, con colegas de APTRA. Es un dolor inmenso, porque lo que trabajó Luis y lo que trabaja es un montón. ¿Por qué será que también está como cansado, ofuscado y decide como... Porque suena como que quiere tirar la toalla. La quiere tirar, está cansado.
Por esto que te digo, es difícil trabajar todo el tiempo contra gente que te pone pero problemas. Pero siendo una persona que siempre como... Y eso que tiene fuerza. Por eso, una persona que tiene templanza, fortaleza. ¿Por qué crees vos que en este momento, vos, Nico, él dice, no, bueno, está bien, voy a tirar la toalla? ¿Por qué no seguir batallando? Conociéndolo a Luis, porque se le suman muchos factores. Todos los peros que le meten desde dentro de la institución, todo el trabajo que tiene, porque es un tipo que no para de trabajar, y yo trabajé con él en Infama, y chica, les puedo asegurar que con la trayectoria que tiene Ventura, se remanga los pantalones y trabaja como un pasante. Él sale a buscar las notas para los programas en los que trabaja. Y vos decís, yo lo admiro, porque lo mirás y decís, ya es un señor de determinada edad, con una pasión impresionante, se puede quedar en su casa, porque también la información le llega y decir, tengo esto, esto, esto. Él sale, va al campo, va a buscarlo como si fuese un pasante de periodismo. Le mete mucho a su trabajo. Temas personales también mucho. Tiene hijos que atender. Antonito, que él a veces cuenta públicamente los problemas de salud que tiene. Y es un papá muy presente con los dos de arriba y con el chiquito también. Entonces, en la sumatoria de cosas, está cansado. Es lógico que esté cansado. Porque encima le pone un montón y no siempre sale. Y no recibe. No recibe y no siempre sale todo tan bien. Y les veo, ¿les puedo contar la intimidad Ventura que no sabe nadie? Sí, obvio. Y espero que no se enoje. A eso viniste Insiders. Y a contar el backstage. Porque yo esto lo vi. A Luis lo espera gente en la puerta del canal todo el tiempo para pedirle trabajo. Y si yo te digo que él tiene una estructura de más de 30 personas, con Denis Dumas lo hablábamos siempre y le decimos, Luis, pará, porque él se hace cargo de mucha gente y trabaja un montón porque tiene una estructura muy grande para mantener. De repente le cae un pibe en la puerta de América y le dice... Hola, Luis, necesito que me ayudes, no tengo plata, tengo un hijo que mantener, que bla, bla, bla. Y Luis le dice, ¿qué sabes hacer? No, la verdad que nada. Bueno, dale, estás tomado, sos mi cadete, andá al kiosco a comprarme un sándwich de mortadela. Para darle trabajo a la gente, él hace eso. Pero esa bondad que tiene, desinterés gigante, de repente se le vuelve en contra porque este chico trabaja 3 meses seguidos y de repente le cae una carta de documento donde le hace un juicio por trabajo negro o por un montón de irregularidades que vos decís... Pará, te estoy dando una mano, te estoy ayudando para que coma. Te doy la mano, te agarras el codo y encima te abusas. Esa historia a Luis le sucede todo el tiempo. Y nosotros, los que lo queremos de verdad, que lo hemos preocupado, porque encima, de repente, él a las 3 de la mañana tiene un problema de salud con un familiar. Él sale en el auto a las 3 de la mañana a la farmacia a comprar el remedio. Y yo esto se lo dije, Luis, ¿por qué no le mandás a tal y tal y tal persona, que son 4 secretarias que tiene ahí, o 5, pero... que están cobrando un sueldo y no lo hacen? Me dice, Nico, porque estoy cansado de renegar. Y para que lo hagan mal, prefiero hacerlo yo. Porque después tengo que trabajar el doble, porque van mal a la farmacia, no llevan el coso de la obra social, todo está mal. Entonces prefiero, ¿sabes qué? No dormir, voy y me hago cargo de esto. Siento que es como una pyme. Pero mal. A una otro pyme. Nivel. La gente esto no lo sabe. Tiene la imagen de Ventura por ahí más guerrero, del tipo fuerte... de la tele que genera amores y odios, sobre todo más odios que amores. Televisiva. Y con los que lo conocemos de verdad y lo queremos y sabemos cómo él ayuda y trabaja por tanta gente, le decimos, ¿por qué no mostras tu lado más vulnerable? Esto la gente no lo conoce. ¿Será porque cuando él es bravísimo, porque a mí me dijo, Nico, yo a vos te quiero y por vos doy lo que sea. Ahora, no te me pongas en la vereda enfrente porque como enemigo soy el peor y te destruyo. O sea, Luis tiene eso, o te ama o te odia, pero forma parte de su temperamento. Y el que lo conoce y lo quiere... lo quiere como es. Porque yo, que trabajé 3 años todos los días con él, vi el trato de él con los compañeros. Luis es un recontra compañero. Y si tiene que luchar para arriba o para abajo, va para abajo. Él te va a dar el corazón para defender al chico de Maestranza que viene y limpia el baño, para el que tira el cable, para el laburante de verdad. Él, si tiene que elegir entre la gerencia y estar bien con los de arriba y comer sushi, o comer un choripán con el que le abre la puerta, se va con el que le abre la puerta. Y da la vida por los compañeros. Él... todo el mundo que trabaje con él en América te va a decir lo mismo. Es un compañero, pero de oro. Y a mí, para mí fue una gran sorpresa, porque yo lo conocí en un momento muy difícil de su vida, cuando fue todo el escándalo de su hijo extramatrimonial con Fabiana Luzzi en Córdoba, yo trabajando para Pronto. Un día me suena el teléfono y Tartu, que era mi editor, me dice, yo estaba un fin de semana en mi pueblo. Nico, pasó esto es un escándalo, ¿estás para cubrirlo? ¿Yendo? No, pero ¿sabes lo que hice? Yo interrumpí mi fin de semana, mis papás me llevaron a Junín, me saqué un pasaje, me fui a Córdoba capital y estuve una semana instalado en la puerta
del hospital donde el bebé, que había nacido de manera prematura, luchaba por su vida. Yo con Ventura no tenía vínculo, sabía que era un periodista, lo que todo el mundo. Sabías quién era, claro, pero no tenías todavía la parla. Yo logré la primera etapa de Fabiana Lucy llorando y contando todo el drama que estaban viviendo por un tema que tenía en vilo al país. Recuerden lo que fue el escándalo, la salida de Ventura de Intruso, la pelea con Real, el hijo extramatrimonial, la eso fue tremendo. Después de que cubro todo eso y que fui, me instalé una semana en Córdoba, volví acá, escribí la nota, volví a ir la semana siguiente porque era una novela que seguía toda la semana y que fueron los números más vendidos, las tapas más vendidas de pronto del año. ¿Qué año fue? Para un poco poner en la línea del tiempo al chat. 2014, 2013, 2014, ponele. Sí, hace 10 años más ponele, o menos. Aprox. Al toque de eso yo entro a trabajar en American Infama y a sentarme al lado de Ventura. Ventura estaba en juicio con Pronto porque eso, imagínate que le rompió la... Y aparte claro, era el único medio que hablaba del tema, porque él dirigía Paparazzi, y Paparazzi no se tocaba el tema. Sí. Para gente y para caras que no son medios tan populares y son más cool, eso era una ventanita chiquitita, para Pronto era el tema. Pronto agotaba, era la tapa, no había otra cosa más que el escándalo de Ventura. Porque lo cubrían. Lo cubríamos y era el espacio donde podía entrar, era la revista popular, la más vendida de la Argentina, donde se podía desarrollar ese tema. No había bajada. En 2014 se fue. 2014. Sí. Claro, de repente yo paso a formar parte del staff de Infama y a sentarme todos los días al lado de Ventura. ¿Vos qué escribías? Y justamente yo escribía lo que venía firmaba, pasando. Y firmaba la nota. Ventura sabía que el que estaba haciendo esa nota era Nicolás Peralta. Y un día al principio viene y me lleva aparte y me dice: Nico, te quiero decir una cosa. Yo sé quién sos vos y tengo todo tu archivo guardado de las notas que hiciste. Jamás me enojaría con vos, con un colega, porque esto es un tema que tiene trascendencia nacional y lo tenés que cubrir. A mí Pronto me está rompiendo la vida y mi juicio es contra Pronto, no como contra vos. Quiero que sepas, y te hablo como si yo fuese tu papá, porque tengo la edad de tu papá, yo no tengo nada personal con vos. Te admiro, te respeto y te valoro como colega y acá no pasó nunca nada. Y bueno, y eso para mí fue como... Me habló de él como persona. Y yo desde ahí empecé a trabajar con él todos los días sentado al lado y él conmigo, un amor total. Es que también, bueno, Nico, será por cómo... Más allá de que era tema de interés en el mundo del cholulaje, sí, porque no, será y de tu todo, forma. Salió hasta en los noticieros el tema. Fue un escándalo. Fue un escándalo. ¿Habrá sido que vos, tu manera de hablar respetuosamente? El respeto. Sí, porque uno puede contar, pero con respeto, y es como tener como las bases de estudiar también cómo comunicar. Tolcar, sí. Creo que tiene que ver. Que él tuvo esa charla con vos. Sí, pero me pasa todo el tiempo. En la tele también, en Infama era un programa muy difícil. Y fui 3 años panelista de ahí donde. Era un programa que se hablaba de la vida íntima de la gente. Yo nunca me peleé con nadie. Pero porque siempre, cada vez que había un tema, viste que para generar un debate en un programa de espectáculos, si uno dice blanco, el otro dice negro. Tal cual. Si dice A, el otro dice B. Y es mucho más fácil ser malo que bueno. Yo siempre jugué el rol de bueno, pero porque también lo soy en mi vida y porque no podría dormir a la noche si sé que le estoy arruinando la vida a alguien. No se me cruza por la cabeza. Tampoco soy un boludo, digo, tengo la información y la voy a contar, pero consensuemos de una manera elegante para que no te haga mal a vos y que tampoco perjudique mi trabajo. Entonces, si había un escándalo con Rocío Marengo y su separación de Ford, y ahí la hacían bolsa hablando de su vida, yo, hola Rocío, mira, tenemos esto y esto y esto, querés, no tu vocero, pero querés darme tu versión. Entonces, viste, como siempre del lado del artista, pero bien, generando el debate de un lugar respetuoso. Sí. Me gustó la palabra elegante. De una manera elegante. Sí, porque Denis Dumas todo el tiempo me decía, Nico, yo no puedo creer, vos con tu tonito respetuoso y tu carita de bueno, podés hacer la pregunta más atroz al aire que nadie se te va a enojar. Y es real, yo hacía preguntas muy fuertes en Infama, pero la pregunto con tanto respeto que el que está sentado enfrente se siente como en la obligación de responderme también con respeto. Claro. O en todo caso decirme, mira, de ese tema no quiero hablar, pero no de enojarse o putearme. Sin ataque. Hay una diferencia. Nico, estamos hablando del escándalo de aquel del año allá, en 2014. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, a mí, yo soy muy seguidora de todo el tema del espectáculo. ¿Cholula? Re. ¿De quién? ¿A quién? No, Cholula. Ah. Veo todos los programas de espectáculos. De consumir. De consumir desde siempre. Te quiero preguntar, para vos, hasta ahora, estamos a mitad de año, ¿cuál es el escándalo del mundo del espectáculo del año? Para mí, el Lavarropas Gate de Fedeval. Bueno, fue un tema que ya quedó un poquito en el verano. Para mí... De enero a junio. De enero a junio, para mí, todo el Jorge Real Gate, el escándalo con Morena y todo lo que sucedió en el mundo, eso es tremendo. Morena dicen que está haciendo la revelación. La revelación de Martín Fierro, la revelación del espectáculo. Que... Bueno, Fedeval está nominado a revelación y Wanda Nara y la actriz de la novela Rocío. Rocío va a estar con nosotros muy pronto. Ay, divina. Yo ya fui a votar.
¿Ya fuiste a votar? El lunes se abrió y el lunes fui, voté, fui creo que el tercero en votar. La ansiedad. Abrió el lunes sí. Y ya fue, no, fantástico. El mejor miembro. Se puede votar miembro. Hasta el jueves de la semana que viene. Pero yo el mismo día dije, ya voy y pongo acá mis votos. Ay, pará. Y más, voté el oro, porque ¿saben cómo se votan a otros tres? No, ¡no! ¿Cómo se vota? Ay, chicas, no nos va a alcanzar el especial. ¿Nos podés chusmear sí, esto? Sí, se lo resumo fácil. Somos, ponerle 100 miembros de APTRA. Sí. Para armar las ternas, cada uno de nosotros vamos en persona a APTRA. Sí. Ejemplo, rubro, revelación. Y hay una ayuda a memoria muy famoso del que se habla todo el tiempo, que es un libro de este tamaño, donde si yo sé que mi revelación, por ejemplo, es tal persona, voy y la anoto. Pero si tengo duda, ahí hay como una ayuda a memoria donde aparecen muchas personas, un listado eterno de personas que podrían ser revelación. Mismo panelista eran 8 páginas de todos los panelistas de todos los programas de la tele. Tremendo. Yo sabía que mi panelista era, por ejemplo, Juli, y me ponía Juli. Pero si tenía duda, ahí está todo. Corta por lo sano, Ariel Sosa. Todos los programas de la tele. Entonces yo voy y pongo un nombre. Cada uno de los 100 miembros de APTRA vamos y elegimos a una persona o a uno en cada categoría. Después, ¿qué hace? Se recuenta. Los tres con mayor cantidad de votos son los que van al rubro. O sea, revelación, que son Fede, Rocío y Wanda Nara, son las tres personas revelación que tuvieron mayor cantidad de votos. Quizás Wanda tuvo 35 votos y abajo de ella quedó alguien con 33. Por 2 votos no entró. Es por cantidad, así por se cantidad. Vota. Y una vez que están armados los rubros, las ternas, que son los nominados, que Ventura anunció en Corta por lo Sano y que son los que ya van a competir por el premio, cada uno de los miembros de APTRA volvemos en persona a poner nuestro voto en un sobre cerrado. Hay una planilla donde están todas las categorías. Categoría 1, revelación. 2 puntos y están Wanda, Fede y Rocío. Y yo hago una cruz al que elijo. Y después el que gana el premio es por cantidad de votos. También. De los 100 miembros que votamos, el que tenga la mayor cantidad es el que se lleva el premio. Y el oro, ¿cómo se elige? ¿Saben? ¿Cómo? ¿Saben cómo se elige el Martín Fierro del Oro? No. Yo elijo mis candidatos ganadores. Sí. Y de todos los ganadores elijo a uno para que sea mi oro. Entonces al final de la planilla dice Nicolás Peralta, mi documento todo, Martín Fierro de Oro, 2 puntos, espacio en blanco. Y ahí puedo poner de la categoría que quiera lo que para mí es el ganador. Ejemplo, si para mí el mejor magazine fue A la Barbarossa, por ejemplo, sí, puedo poner Martín Fierro de Oro, A la Barbarossa. Gana A la Barbarossa si tiene la mayor cantidad de votos. Es por número de votos. Pero si A la Barbarossa no ganó en la categoría magazine, ya ese voto quedó descalificado. O sea, no puede competir para hacer el oro. Claro, porque ya quedó fuera de esa categoría en la que estaba principalmente nominado. Si yo voté A la Barbarossa, pero ganó Cortá por lo Sano, mi voto del oro A la Barbarossa quedó fuera. Entonces quizás el oro lo gana alguien por 8 votos. Por nada. Porque tendrías que haber ganado en tu categoría y encima tener que haber tenido abajo la mayor cantidad de votos de los miembros de APTRA. Siento que es como un prode. Es como un prode, literal. Por eso es más fácil que ganen, más allá de las personas, los programas. Porque, digo, todavía no sé, pueden pasar mil cosas, pero sabemos que el éxito del año fue Gran Hermano. Sí. Sabemos que la ficción del año fue el primero de nosotros. El primero de nosotros. También está la 1518, pero creo que el primero de nosotros fue mucho más fuerte. Digo, hay como precandidatos y por eso se empieza a calentar en la previa que puede ser tal, cual o cual. Claro. Pero en definitiva es por cantidad de votos. Por eso es tan importante la cantidad. ¿Quiénes están...? Total. ¿Y quiénes van a votar? ¿Y el compromiso de ir a votar? Porque hay gente que no vota. Hay miembros de APTRA que deciden que están enojados y que prefieren no votar y que tampoco van a la gala. ¿Se puede ser dejar de ser miembro de APTRA? Sí. Tipo, abandono mi rol. Renuncias, mandás una carta y te quedas afuera. ¿Y por qué no? Pero ha sucedido con muchos periodistas que se enojaron porque, por ejemplo, se quisieron presentar para ser presidente. No salieron elegidos, se enojan, renuncian y se van. Sí. Y después, con el paso de los años, quisieron volver y APTRA no los aceptó. Y te estoy hablando de periodistas muy famosos, que no mencionaré el año, ay, pero ha sucedido. Han pedido reingresar, entonces después, como no reingresan y no los aceptan, empiezan en sus programas de televisión a hacer campañas en contra y a hablar pestes contra APTRA. Esa es una de las razones para no querer formar más parte de APTRA. ¿Y cuál otra puede ser? ¿Por qué no...? No, que no te sientas representado, que no tengas ganas, simplemente porque te cansaste de ir a votar, o porque sentís que no te representa la institución, o porque no te divierte, o porque te enojaste con alguien. Es muy personal. Muy personal. Claro. Mucha gente desea entrar y no tiene su lugar. Y mucha gente que está ahí quizás algún día se cansa y se quiera ir. Suele pasar, pero en todos los trabajos. No solo en el rubro de la comunicación, el entretenimiento. Pasa hasta, no sé. En todo. Nico, empresas. ¿Alguna perlita que nos puedas contar del Martín Fierro pasado para ir calentando motores? Déjame pensar. O de algún Martín Fierro que haya sido y te haya quedado grabado tal momento. Yo el año pasado subí a entregar premio.
Porque los miembros de APTRA, que somos 100, ponele, hay 35 ternas, sí. Te toca año por medio. Entonces el año pasado me tocó, probablemente este no, no probablemente claro. El que viene sí. Y el año pasado me tocó entregar labor conducción femenina, lo ganó Juana Viale. En el escenario la subieron a Susana Jiménez con Marley, que era el conductor, para anunciar esa terna, porque Susana es la conductora. Tengo la foto, Marley, Susana, Juana y yo entregándole el premio. ¡Ay, qué foto! Termina hermoso. Marcela Tiner, que la quiero mucho, la admiro, es, no te digo una amiga, pero tenemos un vínculo muy cercano. Claro. Me mandó a llamar, fui a la mesa, me hizo sentar con ella y con Mirta y con Juana. Era, y estaba Ámbar, las cuatro generaciones, tengo la foto. 3 de la mañana, WhatsApp de Marcela Tiner diciéndome: querido amigo Nico, quiero decirte que a partir de hoy te convertiste en el as de la suerte de la familia Legrand. Te no. queremos y no sé qué. Muy loco. Amor. Biografía en Instagram, as de la suerte de la familia. Mira, yo le mandé un WhatsApp. ¿Me pasas la, me das tu mano, Nico? ¿Por qué? Así me trasladas la suerte también. Ah, acá estamos, energía. Energía. Pará, hablé. Que fluya para acá también. Toma mi mano. Mira. Que fluya. Antes de anoche le mandé un WhatsApp porque la estaba viendo Marcela Tiner, conduce Polémica en el Bar en América. Sí. Y le mandé un audio diciéndole que la estaba viendo todos estos días y que me gustaba su trabajo. Y ella me responde: ay, amigo, qué amigo, qué amor que sos y qué generoso. Ay, le dije que había estado en la casa de Barbie burlando, que vivía en casa por medio en Barrio Parque. Te vi en historias. Porque fui a conocer a la Beba y fui a entrevistar a Barbie, que es mi tapa de pronto de este mes. Así como el mes pasado fue Agustina Cherry, que les conté la vez anterior, sí. Ahora es Barbie Franco hablando de mucha intimidad de la Beba y de burlando. Y Tiner vive puerta de por medio. Entonces le dije que estuve ahí, que estuve un paso de tocarle el timbre. Y Marcela me dice: me hubieses tocado el timbre. Cuando quieras te pasás. Si estoy, estoy. Te quiero, sos tan buena persona. Y yo le dije: ay, Marce, sí. Bueno, digo, ¿te acordás que ya hace un año de que le entregué el Martín Fierro a Juana? Locura. Y me dice: nunca me olvidaré esa enorme emoción. Y justo vos de entregárselo, nada pudo haber sido mejor con un corazón. Digo, ay, Marcela Tiner. Yo me suelo emocionar con todo. Porque quizá no le pongo toda la impronta como es las gran señoras, sino como un lindo mensaje que te lo puede mandar quizás la mamá de un amigo. Como qué bueno que fuiste vos el que se lo entregó. Tipo, no sí, sé. Con amor. Yo suelo bajar mucho a las celebridades como, bueno, son humanos, ¿eh? Yo también porque son humanos. Total. Otros años atrás me hubiese maravillado de otro lugar por esta cosa de la fascinación eso. De los famosos. Para mí estar cerca de Nazarena Vélez cuando estaba estudiando periodismo era, oh, una celebridad, yo quiero trabajar en Pronto, o en Intruso, o en Infama. Hoy de repente el vínculo cambia porque llevo 15 años de profesión y el vínculo con el artista es diferente después de muchos años de laburo y de entrevistar. Entonces ya esa cosa de la fascinación cuasi cholula de cuando empezaba desaparece. Pasó. Pero ayer me pasó una cosa muy extraña. Por primera vez en 15 años entrevisté a una actriz que nunca le había hecho una nota. ¿A quién? Y sentí mucho miedo y nervios. Como cuando uno comienza a estudiar y tiene sus primeras notas. Y se lo dije a ella, Leonor Benedetto. ¡Ay, qué actriz del carajo, Leonor Benedetto! Tiene 82 Benedetto. Años y 60 de trayectoria. No. Increíble. Y me dio una entrevista en un café del centro, ayer a las 5 de la tarde, yo llegué, era a las 5, llegué a 5 menos 10, la esperé ahí con el cafecito y todo, y cuando llega, le dije esto, le digo, Leonor, tengo miedo y me dice, ¿pero miedo por qué? Le digo, porque me infundás, vos me inspirás respeto. Te admiro, sos una, tenés una trayectoria enorme, me generás misterio, se sabe muy poco de tu vida. Si bien ella hace entrevistas cada tanto, no habla tanto de su intimidad. Y le digo, ¿te pasa esto? Me dice, continuamente. Pero me lo dice el público, me lo dice el periodismo. Cada vez que tengo que hacer una nota me dicen que soy misteriosa, que se ve que es algo innato mío porque no trabajo para ser misteriosa. Y el respeto. Y creo que el respeto le encuentro explicación. Yo soy muy respetuosa. Entonces recibo lo que doy. Finalmente me preparé, vi videos y leí entrevistas de Leonor durante 3 días porque me fui incluso hasta con datos de ayuda a memoria porque para mí lo más importante que tenemos nosotros como periodistas es estar preparados y tener respeto. Porque si yo me voy a sentar enfrente de alguien con una trayectoria o de alguien nuevo. Eso te iba a decir. O si está comenzando, ¿por qué no? El otro día entrevisté a Juliana Tini de Gran Hermano, sí. Juliana Díaz. Sí. Y para mí fue igual de importante que entrevistar a Leonor Benedetto. Porque le das un lugar. Sí, no, y es respeto con la persona que tengo enfrente. Para un periodista es fundamental saber con quién estás. Tal cual. ¿Sabes quién lo dijo también? Rosín, en una charla. Ah, mirá. Sí, para una de las universidades. Como que él habló mucho de que ser periodista y sobre todo entrevistador. Sí. Nunca se deja de estudiar en esta jamás. Profesión. Y si vas a estar en contacto con otras personas y entrevistándolo, lo tenés que estudiar. Porque le mostrás un respeto. Un respeto, pero aparte tenés la posibilidad de conseguir un título.
Porque ¿para qué crees que te repita Leonor Benedetto siempre las mismas cosas que contó en otras entrevistas? A partir de lo que contó, siempre tenés posibles disparadores para contar nuevas historias. Para eso hay que leer, no para preguntar lo mismo, sino para, al contrario, sacar es la base. Más. Es el disparador, totalmente. Y a mí me pasa también lo opuesto. En las revistas, en los medios gráficos, uno va siguiéndole la vida a los artistas. Entonces, en estos 15 años de pronto, de repente, todas las notas o la gran mayoría de las notas de Jessica Sirio son mías, claro, no de otro periodista. Como otro colega le habrá hecho todas las notas a Gerardo Orsín o a, no sé, Jorgelina Rusi, al artista que sea. Como que y Jessica Sirio una vez me dijo algo que tenía mucha razón. Estaba haciendo una entrevista de tapa y cuando termina me dice, Nico, yo no lo puedo creer. ¿Qué? Que llevemos tantos años hablando y haciendo notas y que tus notas sean siempre diferentes y que no te repitas. Qué difícil. No sé cómo haces, porque en realidad el desafío más grande para un periodista que conoce tanto a un personaje es buscarle cosas nuevas. Tal cual, sí. Pero es como una linda tarea igual. Hermosa. O sea, porque como vos, si te apasiona, es como, bueno, a ver, no le quiero hacer la misma pregunta a Glazo en todo. Si viene a mi programa, bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Total, y a mí nada me gusta más que entrevistar. Yo más que periodista me considero entrevistador. Y no tengo día y horario. Ahora, de repente, estoy tramitando una entrevista con Toto Suar, el hijo de Suar, que está haciendo teatro en Botemos. Y ya lo tengo todo estudiadísimo y todo. Si bien es mucho más fácil estudiar a Toto que a Leonor Benedetto, que tiene más años, más trayectoria, probablemente sea el sábado de la tarde, mañana. Y para mí, a mí no me importa el fin de semana. No, yo vivo mi vida con intensidad y puedo disfrutar y divertirme, pero sé que tal día, tal hora, un sábado voy a entrevistar a Toto. Y para mí es el mejor regalo. Me gusta. Y no de ñoño. Me encanta, me da placer. Qué bueno. Me encanta que Nico Peralta sea como un ejemplo de hay que estudiar. Sí. Hay que siempre prepararse. Pero es verdad. ¿Sabes que ya está hace como... cerramos un montón de tiempo, ya son más de las 2 de la tarde. Debo tener el auto en la puerta. Me debe estar matando. Chicas, y encima tengo, quiero contarles tanto que siento que quedan. Bueno, la semana que viene te traemos. Antes de lo Martín Fierro, por favor. La previa. La previa. ¿Estás? ¿Van a ir? Sí, re. Sí, vamos a ir. Vamos a ir a hacer stream. ¿Desde allá o desde acá? Sí, desde allá. ¿Nos montan esto allá? Exactamente. ¿A qué hora? Arrancada. Y nosotros vamos como a las 5 de la tarde. En una de esas las visito en smoking. ¡Epa! Vamos a estar montadas nosotras también. Vestido. Vamos a estar Vamos junto. A estar, pero de... ¿Color? ¿Lo tienen? No, todavía estamos, no lo estamos en eso. El lunes elijo mi vestido. Ya, nena. El sí, falta sí. Nada, una nada. Semana. Bueno, pero es que todavía no me vestían. Y bueno, ahora me van a vestir el lunes. Yo no me probé un montón, pero no elegí todavía. Ok. ¿Pero un color? ¿En vista? El que me quede bien. El negro no falla. El negro no falla. Sí, para sí. La noche es fundamental. Lo pensé. Voy a estar peinadita un poco. Es brillante. O sea, este va a ser mi primer Martín Fierro como conduciendo una de las partes. Porque vamos a estar como host en todo el equipo del stream Telefe. Hermoso. En diferentes puestos, haciendo una cobertura digital diferente. Divino. Vamos a hacer una cobertura terrible, desde las cocinas, las habitaciones. Claro, habitaciones. Entonces... Yo lo hacía siempre para pronto, entrar a la habitación del famoso, golpearle la puerta y saltar en la cama con ellos y sus hijos, o ver cómo se maquilla tal modelo, tal actriz. Es genial. A ver, regálanos un consejo, que va a ser nuestra primera cobertura como conductoras. Llegar temprano, fundamental. Averiguar en qué habitaciones están los artistas. Tocar la puerta con respeto. Obvio. Escuchar, si no te responden, poner la orejita ahí. Y si sabés que hay una voz, esperar si no... Aliados fundamentales, peluqueros y maquilladores. Ellos te van a decir dónde están cada uno. ¡Ah! Y tenés una ventaja muy enorme. Transmite Telefe y ustedes son Telefe, que es el canal líder. Con lo cual la gente también quiere hacer notas y mostrarse en Telefe. También eso es una carta de presentación importante. Bien, perfecto. Y sonreír. Ay, es que para mí la sonrisa, ya entramos. Hola. Sí, buena onda, buena onda. Un regalito también. Ay, sí, lo pensamos. Un bomboncito. Es un detalle pavo, pero le golpeas la puerta a Nancy Dupla y le das un bomboncito y ya dices, ¿cómo no lo voy a atender a esta chica? Bueno. Es un detalle. No a comprar chocolates. No tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el gesto. Perfecto. Lo vamos a tomar. Gracias, bueno, Nico. Mira por todo eso. Igual la semana que viene te queremos en Insiders en la previa de la gran ceremonia. Te queremos acá. Muchas gracias a por ustedes, haber venido. Siempre es un placer. ¿Una canción para escuchar y cerrar? Ay, el otro día les dije una de Abel Pintos. ¿Puede ir algo más teen? Obvio. Para que esto anticipe nuestro próximo encuentro. Casi Ángeles. Sí. Que nos volvamos a ver. Sí, hermoso. Sí, me encanta, nos vamos a ver. Bailando y haciendo la cola. Yeah. Oh, temón, temona. Me encanta temón. El temazo de Nico Peralta que estuvo de visita en Insiders. Te digo una cosa. Sí. Ay, les corté. No. Saben la intimidad de este tema, ¿no? Que nos volvamos a ver. Cris Morena se la escribió a la muerte. Escuchen la letra. Esto va mucho hermoso. Más allá. Vamos, ya volvemos. Vamos bailando y ya venimos. Yo te veo.
Mis sentimientos, voy a ponerme mi. Vas a conocerme por dentro, aunque no vas a sentir lo que siento, aunque no me vas a creer si te cuento. Quiero amarte pero no tengo tiempo, ya perdí todo, solo me queda talento. Si no me conoces me presento, solo yo me conozco al 100%. Tengo más problemas que pensamientos, corazón blando pero más frío que el viento. Ni siquiera sé quién soy pero tengo, esta vista gira fama y eventos. Todavía no sé si lo merezco, pero le dije a mi vieja que nos vamos y te quiero. Por eso me estoy rompiendo el lomo por esto, por dentro caliente y por fuera fresco. Cuando no me buscan desaparezco, ya, es esto que me he puesto. Aunque no tenga te presto, ya, soy perfil bajo y modesto. Aunque muchos hablen mierda como si me conocieran, porque no saben que nadie es perfecto. Yo ni siquiera lo intento, no me sirven tus palabras de aliento. Solo quiero vivir lento, ya, yeah. Vivo el momento, sin ver al resto, simple y honesto, ya, yeah. Levanto la copa, brindo por mi viejo, mi único maestro, ya, yeah. No soy muy demostrativo, así que valora si me muestro, mae. Si estabas apuntando atrás de mi espalda, entonces let's go. Si estabas lista para hablar de mí, que sea en mi cara, que en una de esas te entiendo. Si me sacaste todo lo que te di, mae, quédate en mi cora con vuestro pa... Hola, Insiders hoy no va hasta las 3 de la tarde. En este preciso momento vamos a decirles adiós. Porque... hay una medida...
de fuerza del SAT, del SATSAIT, que es nuestro sindicato, así que los tenemos que abandonar. El sindicato de la televisión. Así que nos reencontramos el próximo martes a las 12. Esto fue Insiders. Mi nombre es Romy Stone, por si no me conocen. Acá Juli Fiamingo. Que tengan un hermoso fin de semana. Disfruten mucho.